Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. El reloj aún no marcaba las 12 del mediodía, pero una información se esparcía como pólvora en medios de comunicación costarricenses, noticia que posteriormente sería la primera plana de los periódicos digitales independientes en Nicaragua. El activista, opositor y perseguido político nicaragüense Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto habían sido atacados a balazos la mañana del 10 de enero. Hombres armados que se movilizaban en una motocicleta serían los responsables de la agresión registrada en las cercanías de una universidad privada en la zona de San Pedro de Montes de Oca, en San José, Costa Rica. Las víctimas se movilizaban en un carro celeste marca Hyundai que conducía Maldonado cuando los atacaron. Los opositores fueron trasladados en ambulancias al Hospital Rafael Calderón Guardia de la capital costarricense, donde se encuentran en condición delicada. Preliminarmente se supo que Maldonado y Robleto recibieron múltiples disparos con arma de fuego detonados por dos sicarios a bordo de motocicleta que interceptaron el vehículo en el que se desplazaban. Esta es la segunda vez que atacan a tiros a Joao Maldonado. El primer atentado contra el opositor de Carazo fue en septiembre de 2021 en Escazú, también en San José, Costa Rica. El opositor y su familia se encuentran bajo resguardo del organismo de investigación judicial, que en primera instancia aseguró que no había podido determinar el móvil del hecho, y en este segundo caso se ha limitado a decir que están investigando los hechos y analizando las pruebas balísticas encontradas en la escena. Maldonado, meses atrás, había atribuido el primer ataque a una supuesta célula delincuencial del régimen de Daniel Ortega, que opera desde Costa Rica, de quien afirmó previamente había recibido amenazas de muerte. Maldonado viajaba junto a su jefe por el sector de Bello Horizonte de Escazú, cuando, de acuerdo a datos preliminares que ya maneja el OIJ, se toparon a dos motorizados quienes abrieron fuego contra el carro, justo un día antes de una marcha programada en San José. Tras el primer atentado, Maldonado estaba bajo protección del Estado costarricense. En agosto de 2023, la Dirección de Inteligencia y Seguridad trasladó a Maldonado junto con su familia a una casa de seguridad fuera de San José, según información del diario La Nación. Y ante ese esquema de débil seguridad para proteger la vida del opositor, se tejen los cuestionamientos contra las autoridades ticas, ya que su actuar se percibe como inoperante, tomando en cuenta que Maldonado y su núcleo estaban bajo el resguardo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad DIS, una instancia que depende directamente de la Presidencia de Costa Rica. Estar bajo la protección policial de Costa Rica o de cualquier otro país significa el resguardo de una persona que está en riesgo de muerte, en riesgo muy, muy posible de muerte, y la policía tiene que asegurarse que esa persona no solamente que esta persona esté fuera de peligro, sino que, ¿cómo se llama? Sino que el garanticen una protección que implique cercanía de los funcionarios policiales uniformados alrededor de él. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Joao Maldonado, víctima de un segundo ataque armado en Costa Rica. ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades ticas?
Marlin Balmaceda estableció comunicación con abogados, defensores de derechos humanos y activistas políticos que analizan esta situación que mantiene en estado crítico a Maldonado y su pareja. Eso de las 10 y 55 de la mañana se recibió reporte por parte del 911 donde indicaban que un hombre y una mujer habían sido trasladados a un centro médico por heridas de arma de fuego. A la hora de realizar el abordaje, se confirmó que las víctimas son de nacionalidad nicaragüense y que el masculino de 34 años de edad presentaba 7 heridas por proyectil de arma de fuego en varias partes de su cuerpo, como tórax y cabeza. Esa era la información que divulgaba este jueves un oficial del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica sobre el atentado contra los opositores nicaragüenses Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto, reportado en el sector de San Pedro, en Montes de Oca, localidad perteneciente a la capital tica. En la breve información, las autoridades indicaron que después de recibir los 7 balazos, Maldonado logró continuar conduciendo mientras los sicarios a bordo de una motocicleta se daban a la fuga. La pareja viajaba en un automóvil por las inmediaciones de una universidad privada en San Pedro de Montes de Oca, cuando al parecer fueron interceptados por 2 sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en múltiples ocasiones contra las víctimas. Posteriormente, el hombre pudo conducir el vehículo hasta el sector de la calle de la Amargura, donde fueron abordados por personal de la Cruz Roja Costarricense y una unidad privada de soporte avanzado, quienes trasladaron a las víctimas hasta un centro médico. No se sabe más sobre el caso. La policía continuará con las investigaciones y analizará las pruebas recopiladas en el vehículo de las víctimas. El suceso en el que por segunda ocasión en un poco más de 2 años, Maldonado es atacado a tiros por sujetos desconocidos, opositores lo asumen como un atentado, que solo puede venir de la misma dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es en boca de sandinistas que están lanzando epítetos contra Joao Maldonado en las redes sociales, producto de las operaciones del brazo largo del sandinismo. El abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Dani Ramírez Ayerdis, considera que detrás de esos hechos podrían estar enviados del Estado de Nicaragua. Lo que sucedió, Joao Maldonado y Nadia, su esposa, es un atentado criminal, un atentado que lo adjudicamos ayer desde Cali al Estado de Nicaragua, porque tiene la firma del Frente Sandinista, porque tiene la firma de las fuerzas paramilitares. Por eso es que nosotros también dijimos que sigue existiendo el mandato del ejército de ser la única fuerza armada del país y que tiene que desarticular a los grupos que aún actúan bajo la órbita del régimen. La activista política y directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Ana Quirós, condena el ataque, pero actuando con prudencia, apuesta por esperar al avance de las investigaciones para saber qué produjo este suceso. El ataque a Joao Maldonado y a Nadia Robleto es un ataque criminal. El origen o la causa de eso es difícil de conocer, le corresponde a las autoridades costarricenses hacer la investigación a profundidad de esta situación. Deberían las autoridades costarricenses, a más de 2 años de haberse dado el primer atentado
contra Maldonado haber dado alguna información. Lo comunicado por las autoridades costarricenses de la OIJ y del Ministerio Público solo dejan interrogantes. Tanto Quirós como Ramírez emplazan a las autoridades a que investiguen a profundidad este ataque y le recuerdan la responsabilidad que tenían de proteger a estas personas por ya haber sido blanco de sicarios en septiembre de 2021. Joao Maldonado y Nadia Robleto estaban bajo protección policial en Costa Rica, ¿verdad? Es decir, debían contar con un acompañamiento de la policía. Plantean que para que Joao se pudiera desplazar, debía informar a las autoridades. Sin embargo, si está bajo protección, significa estar con acompañamiento por parte de la policía, ¿verdad? O de las autoridades, ya sea la OIJ, ya sea la policía o cualquier otra autoridad. Cuando un extranjero entra al territorio de un estado, no importa la situación en la que esté, ya sea en situación de regularidad o indocumentado, el Estado tiene que proveer, en arreglo con los convenios internacionales de derechos humanos, la misma protección que le otorga a sus nacionales. No hay una diferenciación en los derechos. Sin embargo, en el caso de Joao, el Estado de Costa Rica tiene una obligación adicional de protegerlo en tanto que él, por un lado, es refugiado y por el otro, él estaba en peligro de ser asesinado y por eso las autoridades costarricenses lo habían protegido a través de una reubicación. Entonces hay que observar esto. Esta doble obligación que tenía el Estado de Costa Rica y sigue teniendo el Estado de Costa Rica, y ahora hay una tercera obligación para el Estado de Costa Rica, y es determinar, procesar y condenar a quienes perpetraron este acto. Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional de Costa Rica, la mayor fuerza política de ese país, se pronunció sobre el atentado y exigió al presidente Rodrigo Chávez que aparte su amistad con Daniel Ortega e investigue los antecedentes que motivaron este hecho. El presidente Rodrigo Chávez ha reconocido tener muy buena amistad con el presidente Daniel Ortega. Es preciso que dé instrucciones a nuestro cuerpo diplomático para que exija explicaciones e investigue si de una u otra forma hay un vínculo entre lo sucedido a Joao Maldonado en territorio costarricense con las disputas, divergencias y persecuciones políticas que desde Nicaragua se han venido dando desde hace ya varios años. El gobierno de la República debe actuar de inmediato, de forma categórica, contundente. Nuestro país debe ser un territorio seguro para todos los demócratas de América Latina, para todos aquellos y aquellas que nos solicitan refugio. En Liberación Nacional consideramos que la ola de violencia que vive el país es grave y que el gobierno de la República no está tomando las medidas para poder contener esta marea de crimen.
la policía, el ejército y paramilitares entraron a partir de las 4:50 de la mañana, rodeando o haciendo un anillo con todo el aparato militar que desarrolló el gobierno. La resistencia dentro del departamento, en la cabecera departamental Jinotepe, fue bastante fuerte. Joan Maldonado, de 34 años, se refugió en Costa Rica en 2018, tras su participación durante la rebelión cívica de ese año en Nicaragua. Fue uno de los activistas políticos más relevantes en el departamento de Carazo y uno de los testigos de la matanza a través de la Operación Limpieza, ejecutada por policías, militares y paramilitares. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Al regresar, opositores demandan a las autoridades ticas esclarecer si el ataque tiene ribetes políticos sandinistas. Ya volvemos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Nosotros ya habíamos escuchado de que íbamos a tener un ataque fuerte por parte del gobierno. Nosotros fuimos resistiendo todos los días hasta el 8 de julio, porque realmente fueron más de 3.000 efectivos los que entraron en el departamento, la denominada Operación Limpieza. El 24 de junio de 2021, el padre de Maldonado, exprisionero político de Daniel Ortega y mayor retirado del ejército, Tomás Maldonado, falleció en Carazo. Joao, debido a su exilio, no pudo asistir al sepelio de su papá. Los defensores de derechos humanos demandan una investigación profunda y que se persiga a los responsables del suceso. Diplomáticamente, Costa Rica no se puede quedar en silencio si tiene la certeza de que fueron células de Daniel Ortega. Yo creo que Costa Rica debe abandonar esa posición de coqueteo que tiene el señor Rodrigo Chávez, porque Nicaragua es un régimen dictatorial que ha cometido crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad tiene una naturaleza tremenda, y es que no solo significa la agresión de los ciudadanos de un estado que están bajo la jurisdicción de ese régimen territorial, o lo que se comete desde ese régimen territorial en otros estados, sino que el crimen de lesa humanidad también ofende a la humanidad entera y pone en peligro la convivencia pacífica de todos los estados, algo que está en la Carta de Naciones Unidas y es uno de los principios fundamentales del derecho internacional. Ellos, de alguna manera, las autoridades, dejan en entredicho o hacen entender como que ellos se desplazaron sin informar. Pero esto no podemos aseverarlo, ni lo dice tajantemente las autoridades costarricenses. En todo caso, está en manos de las autoridades costarricenses esclarecer este crimen
y castigar a los culpables, ¿verdad? A los responsables de tanto los autores intelectuales como los autores materiales. El 16 de febrero de 2023, el régimen sandinista incluyó a Joao Maldonado en una lista de 94 nicaragüenses a los que despojó de su nacionalidad. Sin embargo, el 31 de mayo de 2023, el gobierno de Pedro Sánchez le otorgó la nacionalidad española, lo que supone que ahora no solo los opositores, sino también el gobierno de España podría pedir explicaciones al Estado de Costa Rica sobre este atentado y sobre la posibilidad de que en territorio costarricense, donde hay más de 250.000 nicaragüenses exiliados por la represión desatada después de 2018, estén operando sicarios y escuadrones de matones sandinistas bajo total impunidad. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.